El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Con humildad de corazón, ante Dios amor, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, que has conducido a San Martín de Porres por el camino de la humildad a la gloria del cielo, concédenos la gracia de seguir sus ejemplos para que merezcamos ser coronados con él en la gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, como cristiano que soy, voy a ser sincero. Mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza y sangre, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes, según lo humano, nació el Mesías, el que está por encima de todo, Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Aleluya, aleluya. La palabra del Señor permanece para siempre y esa palabra es el Evangelio que os anunciamos. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Jesús encontró delante un hombre enfermo de hidropesía y, dirigiéndose a los letrados y fariseos, preguntó: ¿es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo: si a uno de vosotros se le cae al pozo el burro o el buey, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y se quedaron sin respuesta. Palabra del Señor. En la carta a los Romanos, ahora empieza todo un trozo precioso
que hace referencia al pueblo de Israel. Los romanos, que han subido un poquito a la parra y se consideran como superiores. Y entonces San Pablo los hace bajar y aterrizar en la verdad de las cosas. Y como cristiano que soy, siento una gran pena y un dolor incesante por el bien de mis hermanos, los de mi raza. O sea, San Pablo, de la tribu de Benjamín, discípulo de Gamaliel, de la escuela farisaica, cumplidor de la ley, convertido en Jesucristo y hecho una nueva creación, un hombre nuevo, no entra en la petulancia de estar por encima, de mirar desde encima a los de antes, donde él estaba, sino justamente porque ha llegado a una plenitud, no a una oposición, sino a una plenitud, que es la plenitud de Israel, es Jesucristo, Hijo de Israel, como su Santa Madre la Virgen María, como su Santo Padre San José, como los apóstoles, todo el pueblo de Israel, reconociendo en él el Mesías esperado. Por tanto, judeo-cristiano, ¿qué es lo que somos? Judeo-cristianos. Cristianos porque reconocemos que Jesucristo es el Señor, es el Mesías esperado, el que ha traído toda la plenitud. Por estos hermanos sufre y quisiera ser incluso un proscrito lejos de Cristo en favor de ellos. Ese es el amor. Descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto, las promesas, suyo los patriarcas y en la carne Jesucristo. Por tanto, no os vanagloriéis, hermanos, sino dad gracias del don recibido y orad para esos hermanos que puedan encontrar lo que a ti se te ha dado gratuitamente, no siendo más que un gentil, que Jesucristo, como dice San Pablo, ha venido a abolir aquella frontera, aquella barrera que dividía judíos de gentiles, haciendo una humanidad nueva, centrada en él, en su cuerpo glorioso, muerto y resucitado. Con este evangelio de que estos hombres importantes, ¿no?, que invitan a nuestro Señor Jesucristo con la simplicidad y con toda la sencillez para nada, están allá con el periscopio, al acecho, a ver qué dice, qué hace, dónde la pifia. Porque quien está en la ley, quien está siempre en la ley, siempre está por encima y siempre ve incumplidores de la ley en todas partes. Gracias a Dios, ya no lo es Sancta Sanctorum, pero rodeado siempre de gente que no está a la altura de las circunstancias. Esto es la arrogancia, la petulancia, la suficiencia del que está en la cuestión. Y el Señor Jesucristo, que tiene allí un enfermo, empieza por una buena pregunta. ¿Es lícito curar un sábado o no? O sea, el día del Señor que hace presente la gloria de Dios, el día que Dios crea todo, pero crea el descanso. Porque Dios siempre es creador, crea todas las cosas, toda esta maravilla, en este lenguaje muy didáctico que usa el Génesis, que algunos naturalmente se ríen porque parece de una cosa pueril, donde vamos a explicar la creación del mundo. Sí, señor, hermano querido, está todo, porque es muy interesante un detalle de los días de la creación. Nosotros aquí en este planeta, lo que es la luz lo tenemos por el sol. Nuestro referente de luz, fuera de las bombillas, que esto ya lo hacen los hombres, es la luz del sol. Qué interesante que antes de crear el sol y la luna, en los 6 días de la creación, qué interesante, primero creó la luz. Dios crea la luz y días después crea el sol y la luna.
Por tanto, la cosa tiene mucho más tomate del que a simple vista don Simplón y doña Simplona quieren poder ver en estos relatos tan profundo de la creación del mundo. Porque el gran maestro dice grandes cosas de una manera sencilla. El que no sabe tanto va complicando la cosa para dar la sensación de no sé qué. Celebramos hoy, aun cuando aquí en nuestra tierra europea no es memoria obligatoria, pero tenemos esta Santa Misa por Nazaret Televisión, que tantos hermanos nuestros del Nuevo Mundo, de América, pueden asistir a esta Eucaristía de la Concepción, de aquí de Barcelona, por las cámaras que tenemos en esta iglesia. Y pueden celebrar los que están enfermos o que no tienen posibilidad de ir a la Santa Misa. Pues San Martín de Porres, Fray Escoba, este hombre, finales del siglo XVI, principios del XVII. Este hombre que cuando el Papa Juan XXIII hizo la homilía de su canonización de santo, llama Martín de la Caridad. Y dice una frase extraordinaria Juan XXIII, que también es santo como él. Martín amaba a los otros más que a sí mismo, lo cual significa que él es el cumplimiento de aquella palabra de San Pablo en la carta a los Filipenses, considerando a los otros como superiores a ti. Porque él consideraba a los demás superiores a él, a todos. Por esto él se vendió, o hizo la intención, por amor a sus frailes, de venderse en el mercado de esclavos de Lima, capital, Perú, para que el dinero que sacaran de él, vendido como esclavo, que él se vendió a sí mismo, pero claro, no se lo permitieron, era que el dinero fuera a ayudar a sus frailes. Frailes que algunos le tiraban por cara su condición de mulato, porque todos eran blanquitos venidos de las Españas. Y no habían tenido todavía un religioso, ¿se entiende? Y aquel hombre que consideraba a los demás como superiores a sí, los amaba hasta este extremo. O sea, es el amor de Jesucristo en este hombre, su amor a los hombres y mujeres que no estaban en la fe cristiana, cómo dialogaba con ellos, cómo les quería, cómo les ayudaba. Ayudaba a todo el mundo, hablaba con los ratones. Se escondía un lugar para ver la Eucaristía, horas, milagros, dando de comer a los necesitados. Es una joya, es una gloria del nuevo continente, de la Iglesia entera, este donado dominico del Perú, que sabía de barbero y también de medicina. Cosa que él todo esto lo usó en favor de los más necesitados. Aprendió en Guayaquil, actual Ecuador, todo aquel virreinato del Perú, actual Ecuador, en Guayaquil él se formó y regresó a Lima. Y naturalmente gran amigo de una terciaria dominica extraordinaria, patrona de aquel continente, Santa Rosa de Lima. Ambos convivieron, ambos se conocieron, almas de Dios, en una profundidad extraordinaria. San Armengol, que celebramos en esta tierra también, San Pedro el Mató, San Pedro el Mató, mártir en las tierras asiáticas, o sea que también tenemos estas glorias de la Iglesia, que ellos intercedan por nosotros. Conscientes de que sin la ayuda de Dios no podemos nada, dirijamos nuestras súplicas insistentes al Señor. A cada petición responderemos: escúchanos, Señor. Por los militantes cristianos, por las comunidades en las que trabajan y por los que empiezan a abrirse al Evangelio, roguemos al Señor. Por los niños que acaban de nacer, por los que dan sus primeros pasos por la vida, por los adolescentes y por los jóvenes, por los adultos y por los ancianos, roguemos al Señor. Por los que sufren largas noches de insomnio,
por los accidentados que han quedado reducidos a inacción. Roguemos al Señor. Por nuestros amigos y por nuestros enemigos, por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestra oración, roguemos al Señor. Para que Dios nos dé hoy fuerza en el trabajo, dirija nuestro progreso, perfeccione las obras de nuestra jornada, roguemos al Señor. Dios nuestro, siempre fiel a tus promesas, escucha las oraciones del pueblo que te invoca y haz que confiemos en ti incluso cuando parece que no nos atiendes. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Espíritu meditante, sentir el ánimo contrito, sociamos de Domine, se fía sacrificio nuestro con respecto a tu plancha, Domine Deus. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios misericordioso, que destruiste al hombre viejo y quisiste crear el hombre nuevo a tu imagen en San Martín de Porres, concédenos renovados del mismo modo ofrecer este sacrificio de reconciliación agradable a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es
el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos por José Catalá y difuntos de la familia Cortés Raído, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Martín de Porres y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en estos días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Milotes el Señor es bueno para quien en Él espera.
Oremos. Te rogamos, Señor, por la eficacia de este sacramento y el ejemplo de San Martín de Porres, que nos mantenga siempre en tu amor y lleves a su perfección hasta el día de Cristo Jesús la obra buena que has comenzado en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz. Dios.